Usted dijo ayer que nuestros kundas o piscinas de energía no son separados ni diferentes entre sí, son realmente un kunda cósmico. Pero en lo que concierne a un buscador, su energía se elevará de su propio kunda y no de otros. ¿Es el kunda realmente uno? Por favor, explique. Es así. Tú tienes un pozo en tu casa y yo tengo otro pozo en mi casa. Obviamente, los dos pozos parecen estar separados uno del otro. Pero la corriente subterránea de la que estos dos pozos extraen su suministro de agua es la misma. Y esta corriente subterránea, a su vez, está conectada con el océano lejano. Si sigues el curso de la corriente, que es la fuente del agua de tu pozo, no solo te encontrarás con mi pozo y todos los demás pozos, sino que finalmente llegarás al gran océano mismo. De la misma manera, en el contexto de la Kundalini, el individuo está allí solo al comienzo del viaje. Cuando el viaje llega a su fin, el individuo también llega a su fin. Entonces solo existe el todo, el absoluto, el uno, o como lo llames. Entonces, en el punto de partida del viaje, tú estás separado y yo estoy separado, pero en el destino, el punto final, no existe ni tú ni yo. Somos solo fragmentos o partes de lo que está allí al final del viaje. Entonces, cuando la Kundalini se manifieste en ti, al principio parecerá pertenecerte a ti, el individuo. Será tuyo naturalmente, te encontrarás parado al borde de tu pozo. Pero como la Kundalini ascenderá y se expandirá, poco a poco descubrirás que tu pozo también está conectado con todos los demás pozos. Y cuanto más se profundice la experiencia, más y más desaparecerá tu pozo individual, y en su lugar surgirá el océano. Y es en la experiencia última que podrás decir que este kunda pertenece a todos. Es en este sentido que dije que el kunda es uno y universal, es una piscina cósmica de energía. Así es como todos, tal como somos, parecemos estar separados como individuos. Entendámoslo de otra manera. Si una hoja de un árbol de repente se vuelve consciente y consciente, entonces la hoja vecina le aparecerá como la otra. ¿Cómo puedes saber que una hoja que cuelga de otra rama del árbol es ella misma? Deja a un lado la hoja en la otra rama, no puede pensar en otra hoja en su propia rama para ser él mismo. Tal vez esta hoja esté un poco alejada de ella, incluso la hoja de su lado derecho parecerá ser la otra. Será así porque la conciencia de esta hoja es individual. Pero si esta hoja entra en su propia interioridad, pronto encontrará que la hoja vecina está colgada del mismo tallo que es suyo, y que ambas obtienen su jugo de vida de la misma fuente. Si esta hoja profundiza, sabrá que no solo su propio tallo, incluso el tallo vecino es parte del mismo árbol y que su fuerza vital es una y la misma. Y si llega a las mismas raíces del árbol, aprenderá que todas sus ramas y todas sus hojas son, como él, partes de un mismo árbol. Y si esta hoja continúa su camino y entra en el corazón de la tierra misma, la tierra de la que ha surgido el árbol vecino, entonces se dará cuenta de que junto con su propio árbol, todos los demás árboles son hijos de una madre, la madre tierra. Y en caso de que esta hoja se aventure aún más lejos, al final descubrirá que, en última instancia, todo el cosmos no es más que su propia extensión, su propia ramificación. Así que esta diminuta hoja es solo un extremo de esta inmensa existencia. Una hoja es un individuo separado cuando se vuelve consciente como una parte, y dejará de ser un individuo cuando se vuelve consciente como un todo. Tu primera experiencia del despertar de la Kundalini será la del Atman, o el alma, y su experiencia final será la de Paramatman, o Dios mismo. Y si te detienes con el primer despertar y no investigas más, y si levantas una valla alrededor del pozo de tu conciencia, te estancarás como Atman, como Dea Alma. Así es como un número de religiones están pegadas al alma, no van más allá. Pero el Atman o alma no es la experiencia última, estas religiones han cubierto solo la mitad del viaje. Si vas más allá, el alma también desaparecerá y entonces solo quedará Dios o el todo. Y como dije antes, si te aventuras un poco más allá, incluso Dios desaparecerá y lo que quedará al final será el nirvana o el vacío. O bien, podemos decir que la nada permanecerá. Así, aquellos que se aventuraron a dar un paso más allá de Dios llegaron al nirvana. Son ellos los que hablan del vacío último o del vacío absoluto. Dicen que allí no queda nada en última instancia, no hay nada, o la nada misma. La verdad es que cuando te das cuenta del todo, también te das cuenta de la nada o la nada al mismo tiempo. Lo absoluto es también la nada. Acerquémonos a él de una manera diferente.
el cero y el todo, la nada y el todo, el vacío y el absoluto son dos nombres de una misma cosa. Son intercambiables, quieren decir, lo mismo. El cero es también el todo. El vacío es también la totalidad. La nada es también el todo. ¿Alguna vez has visto un medio vacío o un medio cero? No se puede dividir un cero en dos mitades. No puedes dividir un cero, dejará de ser un cero si tiene éxito. Puedes dividir dos por dos, también puedes dividir uno por dos. Pero no puedes dividir el cero, es imposible. Ni siquiera puedes dibujar el cero o el vacío en una hoja de papel. El signo de cero dibujado en papel es simbólico. Tan pronto como lo dibujas, deja de ser el vacío, porque lo circunscribes, lo limitas con unas líneas. Si le preguntas a Euclides, te dirá que cero es lo que no tiene ni largo ni ancho. No importa cuán pequeño lo dibujes, incluso el punto más pequeño posible tendrá un poco de largo y ancho. Entonces el signo del cero dibujado en un papel es solo simbólico, no es real. Si tiene largo y ancho, no puede ser un cero. Por lo tanto, los Upanishads podrían decir que si deduces el vacío aún permanece, lo que significa que no puedes deducir nada de él. Encontrarás al final que no puedes quitar nada del vacío. Todos tus intentos de robarle habrán sido en vano. Tampoco puedes quitártelo o huir con él. Es irreductible, es inamovible, es en cierto modo absoluto. Lo que es verdadero en el contexto del cero o del vacío también lo es en el contexto del todo o del absoluto. De hecho, no puedes concebir el todo excepto por medio del vacío. El todo significa que no se le puede agregar nada, y el cero o vacío significa que no se le puede deducir nada. No hay forma de ir más lejos del absoluto, y no hay posibilidad de sumergirse más profundo que el vacío más profundo. No puedes dividir ni el todo ni el vacío en partes, son indivisibles. Y el todo no puede ser acotado, porque cualquier cosa acotada no puede ser el todo. Estar acotado significa que algo permanece fuera del límite, por lo que no puede tener totalidad. Entonces es menos que el todo. Si el límite de tu casa comienza donde termina el límite de mi casa, significa que mi casa no es el todo. Si es el todo, también debe incluir su casa. Así que no puede haber límite para el todo, es ilimitado. ¿Quién puede limitarlo? Se necesita un vecino, una agencia externa para hacerlo. Pero nada está fuera del todo. El todo está solo, no tiene vecinos de ningún tipo. Recuerde, siempre se necesitan dos para crear un límite, entre ellos dos crean un límite. Hay un límite donde termino yo y empieza otro. Si no hay nadie más para empezar, si solo estoy yo, entonces no voy a terminar, no puedo ser limitado. Así también el todo no tiene límites. ¿Quién está ahí para limitarlo? De la misma manera el vacío, no puede tener límites, fronteras, porque si puede ser limitado, es algo, entonces no puede ser nada. Solo algo puede ser limitado. Así que si lo entiendes correctamente sabrás que el vacío y el todo son dos formas de decir lo mismo. Y un peregrino religioso puede seguir ambos caminos. O te conviertes en el todo o te conviertes en la nada. Ambos caminos te llevarán a tu destino, que es el destino de todos. Aquel que va por el camino del todo, que está enamorado del todo, lo positivo, dirá, yo soy el Brahman, yo soy el absoluto. Dirá que es Dios, que es todo lo que hay. Dirá que no hay nada más allá de él, y que no hay tú. Incluye todos los tú dentro de él. Si es posible que seas tan infinito, habrás alcanzado lo más alto. Pero en el cómputo final, incluso este yo tendrá que desaparecer, porque si no hay un tú, ¿cómo puedes decir, soy yo, soy el Brahman? Yo puede tener significado solo en el contexto de tú, sin tú, yo es simplemente irrelevante. Y cuando tú eres lo absoluto, no tiene mucho sentido decir, yo soy lo absoluto, porque esta declaración concede de paso la existencia de dos, el Brahman y tú. Y en última instancia, con la partida del yo, incluso el Brahman o el absoluto dejarán de tener sentido. Habrá que quedarse sin palabras, él estará absolutamente en silencio. De esta otra manera te aniquilas a ti mismo tan completamente que dices, no soy. En un caso dices, yo soy el Brahman, o yo soy todo, y en otro dices, yo soy nada, todo es vacío absoluto. Este camino también te llevará al mismo destino final. Y cuando hayas llegado allí, no podrás decir ni siquiera esto, que no eres. Decir yo no soy necesita la presencia del yo.
así que incluso esto desaparecerá. Ni siquiera puedes decir que todo es vacío, todo es vacío. Para decir que todo es vacío, es necesario que existan tanto el todo como el vacío. Entonces el único camino abierto para ti es que te quedes sin palabras, te quedes en silencio. Desde donde empieces, ya sea desde el todo o desde el vacío, la nada, te llevará al silencio supremo donde no tendrás nada que decir. Por lo tanto, donde comienza uno su viaje no es una pregunta importante. Lo que hay que examinar es el destino al que finalmente se llegará. ¿A dónde llegará finalmente? Es la pregunta básica. Este destino final puede ser conocido y reconocido. Y si uno lo ha alcanzado, entonces cualquier camino que haya seguido es el camino correcto. Ningún camino es correcto y ningún camino es incorrecto en el sentido absoluto. Todo lo que te lleve a tu meta es el camino correcto. Y el objetivo es uno y el mismo. Pero donde quiera que comiences, siempre comenzarás con el yo. La experiencia temprana siempre estará orientada hacia el yo, porque esa es nuestra situación dada, ahí es donde estamos y de donde partimos. Ya sea que despertemos la kundalini, o entremos en meditación o entremos en silencio, la experiencia inicial tiene que ser individual, tiene que estar orientada al yo. Cualquier cosa que suceda en la etapa inicial nos sucederá a nosotros como individuos, porque somos individuos al comienzo del viaje. Pero a medida que profundizamos, el individuo irá desapareciendo. Cuanto más profunda es la experiencia, mayor es la erosión del individuo, el ego. Pero si nos desviamos del viaje interior y deambulamos, entonces el individuo sobrevivirá y seguirá creciendo. Por ejemplo, una persona está de pie al borde de un pozo. Si entra en el pozo y sigue profundizando más y más, algún día llegará al océano. En última instancia, sabrá que no existía tal cosa como un pozo. ¿Qué es un pozo realmente? Es solo un agujero, es un agujero en la tierra, por donde se asoma el océano, es una pequeña abertura en el gran océano. ¿Cuál es el significado de un pozo? Es una pequeña abertura, un pasaje por el que entras en contacto con el mar. Estás equivocado si piensas en un pozo en términos de agua. El agua del pozo es el océano mismo, viene del océano. El pozo es solo el medio a través del cual ves el mar. Y como esta abertura se agrandará, la visión del mar se agrandará en la misma medida. Pero si sales del pozo y te desvías de él, poco a poco también perderás de vista el agua. Entonces apenas verás el borde del pozo y su boca, nunca podrás encontrar ninguna asociación entre el pozo y el océano. Y entonces te negarás a creer que son uno y lo mismo. Mientras que el viaje interior los llevará a la unidad y unidad, el viaje exterior hará lo contrario, te llevará a la división y la diversidad. Te llevará a los muchos. Pero permanece el hecho de que al comienzo de todas las experiencias está el bien, el individuo, y al final está el océano, el no individuo o Dios. Fue en este sentido que dije que el kunda de la energía es uno, universal, cósmico. Si te sumerges profundamente, el kunda dejará de ser tuyo, entonces solo existirá el kunda universal. Entonces, de hecho, nada será tuyo. Es así en la naturaleza misma de las cosas. Interrogador. Usted dice que todos los llamados pozos individuales son uno y ya están unidos al océano que es el vacío. Si es así, ¿qué necesidad hay de pasar por cualquier sadhana o disciplina espiritual para ser uno con el vacío o el vacío? Haces esta pregunta porque crees que el vacío no es nada. ¿Y por qué alguien debería hacer cualquier cosa solo para lograr nada? Uno debe hacer algo si hay algo que lograr. Equiparas el vacío con la nada. Entonces sadhana o esfuerzo se vuelve innecesario para ti. Para ti, el esfuerzo vale la pena si tienes que convertirte en algo. ¿Por qué luchar por nada? Pero no sabes que el vacío significa el todo. No sabes que el vacío es todo lo que hay. No significa nada, significa lo absoluto. Pero ahora mismo no puedes comprender cómo el vacío puede ser el todo, el absoluto. Un pozo también puede decir, si tengo que ir al océano solo para saber que no soy nada, entonces ¿por qué debería ir? El pozo tiene razón en decirlo. Y tiene razón en negarse a ir al mar si eso significa que, en última instancia, el pozo no existe. Pero para la realidad o la verdad no importa si no vas. El hecho es que no lo eres. Ya sea que vayas al océano o no, eso no altera la realidad. La realidad es que no eres un pozo, eres el océano mismo.
Puedes elegir seguir siendo un pozo, pero el hecho es que no lo eres, es mentira que lo seas. Y esta mentira seguirá lastimándote, persiguiéndote. Continuará haciendo su vida infeliz y miserable. Y os mantendrá encadenados, en cautiverio. En esta mentira no hay posibilidad alguna de gozo y bienaventuranza. Es verdad que el pozo al llegar al mar desaparecerá, pero con él desaparecerá también toda su miseria, toda su angustia. Porque toda su miseria y ansiedad están indisolublemente ligadas a su ser un bien, un individuo, un ego. A otros les parecerá que el pozo se ha perdido al entrar en el océano, no pudo ser algo. Pero el pozo no lo pensará así. El pozo dirá, ¿quién dice que estoy perdido? Me he convertido en el océano mismo. Era el pozo vecino, que aún no ha visitado el mar, el que había dicho, ¿a dónde vas, tonto? ¿Por qué vas donde dejarás de estar? Pero el mar yendo bien dirá, ¿quién dice que significa ser nada? Es cierto que moriré como un pozo, pero naceré como el océano mismo. La elección siempre es si quieres seguir siendo un pozo o quieres convertirte en un océano. La elección es entre lo pequeño y lo inmenso, entre la parte y el todo, entre la esclavitud y la libertad. Pero es un asunto experiencial, no es en absoluto filosófico. Y si el pozo tiene miedo de morir, tendrá que romper toda relación con el océano. Porque mientras esté relacionado con el océano, siempre enfrentará el peligro de saber que es el océano mismo. Entonces el pozo tendrá que romper sus lazos incluso con todos los manantiales y arroyos subterráneos, porque al final van al mismo océano. El pozo tendrá que cerrar los ojos por todos lados y negarse a ver dentro, para no llegar a conocer su propio no ser y el ser del océano. Entonces siempre verá hacia afuera y nunca mirará hacia adentro. Entonces deseará que los chorros sean lo más pequeños posible, incluso deseará que estén secos y muertos. Pero luego, a la larga, el pozo mismo morirá, aunque hará todo lo posible para salvarse. En el mismo esfuerzo por salvarse a sí mismo perecerá. Jesús ha dicho, el que se salve a sí mismo morirá, y solo se salvará el que muera voluntariamente. Así que la pregunta surge invariablemente en nuestras mentes. ¿Por qué ir a donde moriré y desapareceré? ¿Por qué ir allí si la muerte es segura? Pero si esta muerte es una certeza, es lo que es. ¿Y cómo diablos te salvarás a ti mismo a través de tales esfuerzos de autoconservación? Si es verdad que morirás al entrar en el océano, ¿cómo vas a salvarte como pozo y por cuánto tiempo? Si, desde tu punto de vista, convertirte en un océano tan grande equivale a morir, ¿cómo vas a sobrevivir como un pequeño pozo y por cuánto tiempo? Pronto sus muros se derrumbarán, pronto su agua se evaporará, y pronto estará cubierta de suciedad y polvo. Cuando no vas a sobrevivir como un vasto océano, ¿cómo vas a sobrevivir como un pequeño pozo? ¿Y por cuánto tiempo? Así es como surge el miedo a la muerte. Este es el miedo que persigue al pozo. El pozo no quiere ir al mar por miedo a la extinción. Por lo tanto, se aleja del mar y sigue siendo un pozo. Pero incluso entonces el miedo a la muerte se apoderará de él, porque apenas se aleja del mar, la muerte se acerca más y más. Unido al océano hay esperanza y vida para el pozo. La vida del pozo está ineludiblemente ligada al océano. Enajenado del océano, su muerte es segura. Por eso todos tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de morir y desaparecer. Pero no hay escape de la muerte, es cierto. Y solo hay dos formas de morir. Una es que saltas al océano y mueres. Este tipo de muerte es muy dichosa, porque en realidad no morirás, sino que te convertirás en el océano mismo. Y otro tipo de muerte ocurre cuando te aferras obstinadamente al pozo y mueres de todos modos. Entonces te estancas y te pudres, y mueres con lágrimas en los ojos. Nuestra mente es codiciosa, siempre va tras alguna ganancia, algún logro. Continúa preguntando. ¿Qué ganaré si voy al océano? ¿Qué lograré si busco el samadhi, el nirvana o la vacuidad? Siempre preguntamos qué vamos a lograr, y nunca preguntamos, qué es lo que uno debería preguntar, cómo nos perdimos en esta carrera de ratas por ganancias y logros. A primera vista, hemos logrado todo. Hemos logrado riqueza, poder, prestigio, todo. Y en esta misma búsqueda nos hemos perdido a nosotros mismos, nos hemos perdido por completo. Ahora lo tenemos todo, excepto a nosotros mismos. Si me preguntas en términos de logro, te diré, si estás preparado para perder, te lograrás a ti mismo. Y te perderás a ti mismo y te perderás por completo si no estás preparado para perder, si intentas salvar.
Esta es la paradoja que en tu intento de salvar, salvarás todo excepto a ti mismo. Salvarás cosas y perderás tu alma, que realmente eres. Interrogador. Usted dijo que la proporción de oxígeno y dióxido de carbono cambia a través de la respiración profunda. ¿Pueden explicar cómo está conectado este asunto con el despertar del Kundalini? Hay muchas conexiones entre ellos. 1. Llevamos dentro de nosotros el potencial tanto para la vida como para la muerte. Mientras que el oxígeno de la respiración representa nuestro potencial para la vida, el dióxido de carbono representa el potencial para la muerte. Cuando tu oxígeno disminuya y desaparezca gradualmente y te quedes solo con dióxido de carbono, te convertirás en un cadáver. Es como si quemáramos un trozo de madera. Sigue ardiendo mientras haya oxígeno disponible. Hay fuego, hay vida en la madera mientras haya oxígeno disponible. Pero tan pronto como se gasta su oxígeno, está muerto. Se reduce a cenizas, a carbón, que es carbono. El carbón que queda atrás no es más que fuego muerto. Ambos elementos están operando dentro de nosotros. Si tenemos más dióxido de carbono, caeremos en letargo. Por eso es más fácil dormir de noche que de día, porque durante la noche la cantidad de dióxido de carbono aumenta mientras que la de oxígeno disminuye. Así es como nos dormimos tan fácilmente por la noche y no tan fácilmente durante el día. Durante el día, la cantidad de oxígeno en el aire aumenta debido al sol, y todo está despierto y activo. Y con la puesta del sol, la proporción de oxígeno en el aire desciende considerablemente. Así es como la oscuridad y la noche se han convertido en el símbolo del letargo y la inercia. Y el sol es el símbolo de la luz, la vida y la energía, porque trae vida consigo. Por la noche todo se vuelve apático. Las flores cierran sus pétalos, las hojas se marchitan y todos los seres vivos se van a dormir. En cierto sentido, toda la tierra en la noche se desliza hacia una especie de muerte temporal. Y con la llegada de otra mañana, las flores vuelven a florecer, los árboles comienzan a mecerse, las hojas cobran vida, los seres vivos se despiertan, los pájaros vuelan y toda la tierra se vuelve festiva. La muerte temporal de la noche desaparece y la vida vuelve a la tierra. Lo mismo sucede dentro de ti. Cuando la cantidad de oxígeno en ti sube, tus energías latentes empiezan a despertar. Para que todo tipo de energía latente se despierte, el oxígeno es imprescindible. Podemos mantener vivo a un hombre moribundo por un rato con la ayuda del oxígeno. Moriría instantáneamente si le quitaran el tubo de oxígeno de las fosas nasales. Pero con oxígeno se le puede mantener con vida durante unos días, unos meses, incluso unos años, porque su fuerza vital completamente debilitada está siendo revivida por el oxígeno. Mantenemos a la muerte a raya con la ayuda del oxígeno. Hoy en día, miles de personas en toda Europa y América se mantienen vivas con oxígeno bombeado desde el exterior. Habrían estado muertos hace mucho tiempo si no hubiera sido por los cilindros de oxígeno. Ahora la eutanasia ha sido uno de los temas más importantes en los países de Occidente. La eutanasia significa que una persona debe tener derecho a morir cuando debe hacerlo. Con la ayuda de oxígeno y otros dispositivos modernos, los médicos pueden mantener a alguien con vida, aunque puede estar casi muerto, por mucho tiempo. Así que la eutanasia se ha convertido en un gran tema. El problema del médico es que si lo deja morir se le acusará de homicidio. Sería una especie de asesinato. Así mantendrá vivo con oxígeno a un inválido de 80 años. Si no lo hace, será procesado por asesinato, por lo que mantendrá viva esta energía menguante insertando un tubo de oxígeno en las fosas nasales. ¿Qué hacen los ejercicios de respiración como pranayama, bhastrika y lo que yo llamo respiración intensa y rápida? Inhalas tanto aliento de vida que el potencial de tu energía latente aumenta y comienza a despertar. Al mismo tiempo, con la respiración profunda y rápida se rompe el patrón de inercia profundamente asentada o sueño. Te sorprenderá escuchar una historia que te voy a contar. Hace unos 4 años, un monje budista vino a verme desde Ceilán. Llevaba 3 años sin dormir. Le dieron todo tipo de tratamiento médico, pero no funcionó. La medicina no podía funcionar porque el bhikkhu había estado practicando Anapanasati Yoga, un tipo especial de disciplina de respiración en boga entre los budistas. Consiste en observar la propia respiración profunda día tras día.
Ahora bien, la persona que le había enseñado Anapanasati Yoga no sabía que si uno observaba su respiración profunda durante las 24 horas del día, perdería el sueño por completo. Entonces le sería imposible dormir. Para empeorar las cosas, al Bhikkhu le estaban dando pastillas para dormir mientras estaba haciendo Anapanasati. Creó un gran conflicto en su cuerpo y estaba realmente en un lío. Mientras las drogas trataban de inducirle el sueño, la vigilancia constante de la respiración lo mantenía despierto. En consecuencia, se creó una especie de punto muerto, una crisis en su cuerpo, como ocurrirá en un automóvil si se aplican simultáneamente el acelerador y el freno. Era evidente que el Bhikkhu estaba sufriendo terriblemente. Alguien le habló de mí y por eso vino. Tan pronto como lo vi, supe que estaba presa de una especie de locura. Se había puesto en una situación imposible. Le pedí que dejara de practicar yoga Anapanasati de inmediato. Pero quería saber qué tenía que ver Anapanasati con su pérdida de sueño. No tenía idea de que la conciencia constante de la respiración profunda había aumentado tanto la cantidad de oxígeno que su sueño se había desvanecido. También le dije que si no podía dejar el Anapanasati, entonces debería dejar de tomar sedantes y no dormir. Si continuaba con su Anapanasati, fácilmente podría prescindir del sueño, no le haría ningún daño. Cuando el Bhikkhu detuvo el Anapanasati por solo 8 días, volvió a dormir y no necesitaba ningún sedante. Cualquier aumento en el dióxido de carbono inevitablemente aumenta nuestro sueño. Y todo lo que produce carbón en nuestro cuerpo envía nuestras energías ya dormidas a un sueño más profundo, profundiza nuestra inconsciencia. Por eso, a medida que crece la población mundial, la proporción de oxígeno de cada persona se reduce en la misma medida. Y eso se suma a nuestra inconsciencia, que ya es demasiada. Puede llegar pronto un momento en que nuestra capacidad para estar despiertos sea mínima. Te sientes fresco por la mañana. Te sientes fresco cuando vas a un bosque o visitas una playa. Y te vuelves apático y aburrido cuando estás en el mercado, cuando estás en una multitud. ¿Por qué? Es por la preponderancia del dióxido de carbono y la falta de oxígeno. Es cierto que se crea oxígeno todo el tiempo, pero a medida que una multitud consume más oxígeno, se produce una escasez de oxígeno en el mercado. Vaya a un lugar lleno de gente, una sala de cine o un templo, y pronto estará en las garras del aburrimiento y la insensibilidad. Y ve a una montaña, a un jardín, a la orilla de un río, y te sentirás alerta, vivo y feliz. Hay un gran propósito en aumentar la cantidad de oxígeno. Cambia tu equilibrio interior, te hace más despierto y consciente, menos somnoliento e inconsciente. Y si la cantidad de oxígeno aumenta rápida, brusca y bruscamente, hará una diferencia radical en su equilibrio interior. Será como si un lado de la balanza fuera hacia arriba y el otro lado tocara el suelo. Y si este cambio se produce de un solo golpe, lo experimentarás muy rápida y agudamente. Apenas sientes un cambio lento y gradual. Por eso insisto en la respiración rápida e intensa para que provoques un cambio tan rápido que pases de una etapa a otra en apenas 10 minutos, y también observes el proceso de cambio en sí. Solo cuando una cosa cambia rápida y bruscamente puede observarse con tanta claridad. Por ejemplo, cada uno de nosotros pasa de la infancia a la adolescencia y de la juventud a la vejez, pero el proceso es tan lento y gradual que nunca sabemos exactamente cuándo seremos adolescentes, cuándo seremos viejos. Si alguien pregunta la fecha exacta en que envejecí, no puedo decírtelo. Un anciano se confunde, no comprende que ya es viejo, porque entre su juventud y su vejez no hubo brecha alguna. De manera similar, un niño no sabe que ha llegado a la mayoría de edad, sigue comportándose como un niño. Mientras parece adolescente para los demás, él mismo permanece inconsciente de este hecho. Si bien sus padres esperan que él asuma su responsabilidad en la familia, él todavía se considera un niño. Es así porque el paso de una etapa a otra no se da de golpe, es muy silencioso y lento. De la misma manera, un anciano continúa comportándose como si fuera un hombre joven, no es consciente de que se ha producido un cambio en su vida. ¿Y cómo puede saberlo? Se necesita una transición brusca y repentina para que uno lo sepa. Si hubiera un día y una hora fijos para que se llevara a cabo esta transición, no habría habido lugar para la confusión. Y entonces no habría necesidad de recordarle a un adulto o a un anciano su propio estado.
En la meditación apunto a un cambio tan fuerte y poderoso que sepas claramente la diferencia entre tu conciencia dormida y su contraparte despierta. Debe venir como un salto, con un estallido, para que sepas bien que la transformación ha ocurrido. Este conocimiento es valioso, te ayudará mucho. Por esta razón apoyo las técnicas que provocan una transformación repentina y aguda. Si lleva mucho tiempo, nunca lo sabrás. Y esta ignorancia tiene sus peligros. El peligro es que si no sabe qué cambio ha tenido lugar, no profundizará su comprensión como debería. A menudo sucede que alguien llega a alguna experiencia espiritual sin darse cuenta y sin esfuerzo, y el cambio es tan lento y silencioso que no sabe de qué se trata. Luego trata de interpretarlo a su manera antigua, que en su mayoría son incorrectas, porque falta la perspectiva necesaria para comprenderlo. Muchas veces sucede que estás muy cerca de una nueva experiencia espiritual y la pasas por alto, porque la interpretas según tus viejas amarras. Todo esto sucede solo porque los cambios ocurren de manera gradual y lenta. Conozco a un hombre que levanta fácilmente un búfalo de agua con las manos. Un búfalo es un animal considerablemente grande y pesado. Su granja de animales tiene muchos búfalos. Este hombre comenzó a levantar un búfalo bebé y continuó levantándolo diariamente durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, a medida que el búfalo crecía, lentamente su capacidad para levantarlo creció al mismo ritmo. Y ahora puede levantar cualquier búfalo adulto, lo que simplemente parece un milagro. El hombre mismo no cree que sea un milagro, porque ha adquirido esta capacidad lentamente durante un largo periodo de tiempo. Pero todas las demás personas piensan que es un verdadero milagro, porque tienen una perspectiva para verlo. Saben que ellos mismos no pueden hacer lo que este hombre hace con perfecta facilidad. Es por eso que les enseño esta intensa y dinámica forma de meditación. Y el oxígeno tiene una gran importancia. Es una cosa tremendamente preciosa. Cuanto más llenes tu cuerpo de oxígeno, más rápida será tu transición del cuerpo al alma. Si lo comprendes correctamente, sabrás que tu cuerpo es tu callejón sin salida. El cuerpo es esa parte de ti que se muestra porque está muerta. Esta parte de ti, estando muerta, se ha solidificado y por lo tanto es visible. Y el alma es otra parte de ti que sigue siendo líquida y sutil, rara y etérea, no se puede agarrar. Una buena cantidad de oxígeno, que os traiga el despertar y la vida, creará una buena distancia entre vuestro cuerpo y vuestra alma. Entonces sabrás claramente que son absolutamente diferentes entre sí, aunque sean dos partes de un mismo ser, tú. Por lo tanto, la respiración juega un gran papel en el despertar de la Kundalini. La Kundalini es tu energía dormida. No puedes despertarlo con la ayuda del dióxido de carbono. Más bien, el carbono profundizará su sueño. El oxígeno es una gran ayuda para despertar la Kundalini. Esta es la razón por la que siempre le hemos dado tanta importancia a la meditación matutina. La razón es esta. Que por la mañana incluso una pequeña respiración lleva consigo una gran cantidad de oxígeno. La Tierra se encuentra en un estado único y extraordinario durante una hora completa después del amanecer, y para aprovechar esta situación, la mañana ha sido elegida en todo el mundo como el mejor momento para la meditación. Cuanto más golpees la Kundalini con tu respiración rápida e intensa, más rápidamente se despertará. Pero la dificultad es que no vemos claramente cómo funciona ahí, por lo tanto, se nos escapa el significado de la respiración profunda. Por ejemplo, una lámpara está encendida. Vemos el aceite en la olla de barro, vemos la mecha y la cerilla que la enciende. También vemos la llama y la luz que surge de ella. Pero no logramos ver lo real, el oxígeno, que es la parte vital de toda la operación. Es realmente oxígeno el que se quema y se convierte en luz. Ni el aceite ni la mecha ni la cerilla son tan importantes. El aceite, la mecha y la cerilla son las partes visibles de la lámpara, forman su cuerpo. Pero su parte invisible, el oxígeno, que forma el alma de la lámpara y que realmente arde, no es visible. He oído que una noche una familia salió a visitar a unos amigos, dejando atrás a un niño para cuidar de la casa. Hay un pequeño templo en esa casa y una lámpara arde ante la estatua de algún dios. Al niño se le ha pedido especialmente que se ocupe de que la lámpara no se apague. Mientras tanto, un fuerte viento comienza a soplar y el niño se preocupa por la lámpara. Así que trae un cuenco de cristal y cubre la lámpara con él.
Aunque la lámpara está bien protegida, su llama muere inmediatamente. Quizás la lámpara podría haber sobrevivido al viento, pero no pudo sobrevivir a la falta de oxígeno, estaba muerto en un segundo. El oxígeno, que es realmente la fuerza vital, es invisible. Lo que llamamos nuestra vida es un proceso de oxigenación, es como la quema de la lámpara. Hablando en términos científicos, la vida es el oxígeno llameante. Ya sea en los seres humanos o en los árboles, o en la lámpara o en el mismo sol, donde hay oxigenación hay vida. Así que cuanto mayor sea la oxigenación, más brillante será la llama de tu vida. Y Kundalini es la llama de esta vida. La oxigenación aumenta la llama y el flujo de la Kundalini. Entonces el oxígeno es muy efectivo con el Kundalini. Interrogador. Muchos yoguis hacen uso de las cuevas de las montañas que carecen totalmente de oxígeno. ¿Cómo ayudan las cuevas a alcanzar samadhi o unidad con el absoluto? En realidad, se necesitan muchas cosas antes de que alguien pueda entrar en una cueva para practicar yoga. Si estos requisitos no se cumplen, un yogui en una cueva nunca alcanzará el samadhi, en cambio, pasará a una inconsciencia creciente. Lo que tomará por samadhi no será más que un sueño profundo y una inconsciencia. Solo él puede hacer uso de una cueva que se ha oxigenado tanto a través de la práctica abundante de pranayama que la cueva no representa ningún problema para él. Si una persona ha hecho un pranayama en profundidad, si cada gota de su sangre, cada fibra de su cuerpo ha sido oxigenada, puede enterrarse bajo tierra durante 8 días y salir con vida. La razón es simplemente esta: tiene suficiente oxígeno en reserva para 8 días. Por lo general, no tenemos ningún excedente de oxígeno, con nosotros nos arreglamos con mucho menos. Si vas y te acuestas bajo tierra al lado del yogui sin una práctica adecuada de pranayama, estarás muerto al 8º día cuando el yogui salga con vida. El yogui tiene en reserva esa cantidad de oxígeno que se necesita para mantenerse en marcha durante 8 días enterrado bajo la tierra. Tal persona hará un buen uso de una cueva para la meditación y se beneficiará enormemente. Como no tendrá problemas de oxígeno, obtendrá otros beneficios que solo una cueva le brinda a un yogui. La cueva se usa porque proporciona muchos tipos de protección al buscador. No solo lo protege del ruido y el bullicio del mundo exterior, también lo protege de varias vibraciones que son perjudiciales para el yoga. Una cueva de un tipo particular de piedra tiene mucho significado. Ciertas piedras, como el mármol, impiden que muchas vibraciones entren en la cueva. Es por ello que el mármol ha sido muy utilizado en la construcción de templos. Debido al mármol, ciertas vibraciones se mantienen alejadas de las sienes. Por lo tanto, el mármol no se usa solo como decoración, como generalmente se entiende, tiene un significado espiritual realmente grande, descubierto a través de una larga experimentación. Hay piedras que absorben algunos tipos especiales de vibraciones, impidiendo así que entren en los templos. Algunas otras piedras desvían o repelen estas vibraciones. Y hay piedras que atraen vibraciones propicias para la disciplina espiritual. En el pasado, se excavaron cuevas de formas y tamaños particulares, porque el diseño de una cueva también es importante para la sadhana. Pero no tenemos idea, porque toda la ciencia se ha perdido. Cuando fabricamos un coche, lo hacemos con un diseño específico. Esto se hace teniendo en cuenta la velocidad del coche. Un coche tiene que estar diseñado para que atraviese el aire y no pelee con él. Si el automóvil está plano en la parte delantera, se inhibirá su velocidad. El frente debe ser tal que corte el aire, sin resistir como una flecha. Y debido a que el automóvil corta el aire con velocidad, el aire se precipita hacia el vacío creado detrás del automóvil, lo que aumenta la velocidad. Es posible que haya visto el puente sobre el río Ganges en Allahabad, fue construido con gran dificultad. La corriente del río era tan fuerte que arrastró todos los pilares del puente que los ingenieros buscaban con gran esfuerzo construir. Pilar tras pilar tuvo que ser construido y reconstruido. Pero los constructores tuvieron una dificultad especial con un pilar en particular, era casi imposible construirlo. Cuando todos los demás pilares estuvieron listos, este continuó desafiando a la tecnología moderna. Luego, los ingenieros idearon un plan ingenioso. Diseñaron este pilar con la forma de un zapato y resistieron la poderosa corriente. Si observas tu propio zapato, encontrarás cómo su forma te ayuda a caminar corta el aire.
Entonces, el pilar con forma de zapato podría absorber el impacto de las corrientes impetuosas del Ganges. Es por eso que las cuevas tienen formas y tamaños especiales y tipos específicos de piedras en ellas. Un buscador puede proyectar sus vibraciones hasta un límite particular de su espacio y, a través de la experimentación, aprenderá por sí mismo cuánto espacio necesita para realizar su sadhana de manera segura. Por ejemplo, si llega a saber que puede llenar un área de 64 pies cuadrados con sus propias vibraciones, ese espacio se considerará seguro para él y encontrará ese espacio para sí mismo. Entonces se encargará de que su cueva tenga el menor número de aberturas, tal vez una sea suficiente. Y esta única puerta debe tener forma y tamaño propios, debe preservar las vibraciones del buscador y al mismo tiempo evitar que otras vibraciones no deseadas entren en la cueva. Si varios buscadores han usado una cueva en particular para esta sadhana, esa cueva adquiere un significado extraordinario, y los nuevos buscadores pueden beneficiarse mucho de ella. Por lo tanto, algunas cuevas se han utilizado durante miles de años sin interrupción. Cuando se excavaron por primera vez las cuevas de Ajanta, todas estaban llenas de barro. Y se hizo con un propósito, aunque las personas a cargo de los trabajos de excavación no tenían idea de ello. Se sorprendieron al descubrir que todas las cuevas habían sido cuidadosamente rellenadas y selladas con tierra. Parecían rocas de montaña, donde los árboles habían crecido libremente. Se hizo necesario llenar esas cuevas con tierra, porque llegó un momento en que los buscadores se volvieron escasos, y su utilidad tuvo que ser preservada para algún tiempo futuro, cuando nuevos buscadores estuvieran disponibles para necesitarlos. Las cuevas de Ajanta nunca fueron pensadas para los turistas y curiosos para quienes se utilizan en la actualidad. No son para visitantes, los visitantes prácticamente han destruido todo lo que tenían de preciado. Ahora no tienen valor espiritual. Aunque una cueva carece de oxígeno, tiene otras ventajas para un buscador. Y sadhana o disciplina espiritual es un asunto complejo, tiene muchos aspectos. Una cueva es buena para los buscadores avanzados. Y un buscador no tenía que permanecer confinado en una cueva día tras día, salía de vez en cuando. Una parte de su sadhana la hacía fuera de la cueva, si era necesario hacerlo. Usó ambos, el espacio interior y exterior de la cueva. Los templos y las mezquitas fueron diseñados y construidos con este mismo propósito, estaban destinados a conservar tipos especiales de vibraciones y energías, que conducen al crecimiento de los buscadores. A veces descubres, al visitar un lugar, que tus pensamientos han cambiado repentinamente, aunque no sabes que el lugar en particular tiene una mano en ello. Piensas que el cambio se ha producido por sí mismo. A veces descubres que al visitar a una persona en particular eres una persona diferente, diferente de lo que eras. Descubres que una faceta diferente de tu personalidad ha pasado a primer plano. Entonces piensas que es solo cuestión de cambiar de humor. Pero el asunto no es tan sencillo. Se ha realizado una gran cantidad de investigación en esta dirección. Por ejemplo, están las pirámides de Egipto. Se han realizado intensas investigaciones para averiguar qué son las pirámides, por qué se hicieron y para qué. ¿Cuál fue el propósito de construir tales pirámides gigantes en un páramo, en un desierto? ¿Cuánto dinero se gastó en su construcción? ¿Cuánta energía humana se invirtió en su fabricación? Si estructuras tan enormes solo estaban destinadas a enterrar a los muertos, como parece ser, entonces fue una pérdida imprudente de dinero y energía humana. La verdad es que las pirámides fueron especialmente construidas con fines espirituales, eran lugares donde se podía llevar a cabo sadhana espiritual con gran facilidad y ventaja. Y fue con fines espirituales que se conservaron en ellos los cadáveres de personas especiales. En el Tíbet, los cadáveres de grandes bodhisattvas, almas muy avanzadas, algunas de las cuales tienen miles de años, se han conservado en cuevas muy profundas y secretas. El cuerpo que tenía Buda no era un cuerpo ordinario. Incluso el cuerpo físico, con el que la gran alma de Buda había estado asociada durante 80 años, no era algo ordinario. Era inconmensurablemente precioso y grandioso. Este cuerpo había absorbido y asimilado las raras vibraciones de Buda durante 80 años. Es difícil decir si un fenómeno como ese volverá a suceder en esta tierra. Después de su crucifixión, el cuerpo muerto de Jesús se mantuvo en una cueva. Debía ser enterrado al día siguiente, pero no se volvió a encontrar.
Sigue siendo un misterio para los cristianos, cómo desapareció su cadáver y qué le sucedió. Está la historia de su resurrección, que dice que Jesús fue visto por algunos de sus discípulos pocos días después de su crucifixión. Pero la pregunta permanece. ¿Qué pasó con Jesús después de que resucitó y cuando murió de nuevo? Pero es misterioso que no se sepa nada de Jesús después de la crucifixión. Los cristianos no tienen ningún relato del Jesús resucitado. El hecho es que el cuerpo muerto de Jesús era tan precioso que tuvo que ser sacado inmediatamente de la cueva a un lugar donde pudiera conservarse con seguridad durante mucho tiempo. Y esta información tenía que ser un secreto guardado por la seguridad del cadáver. Un hombre como Jesús es ciertamente raro en toda la historia.